town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. Waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. No sé si se ve, se escucha. Heart on fire. Se ve o se escucha, no sé si alguien me puede confirmar. Sí, oye, me tuve que salir de Facebook. Ya, obviamente por el tema del copyright bajaron nuevamente la transmisión, a pesar de que puse ahí de que el contenido estaba autorizado para transmitir la canción y todo el tema, así que lamentable, pero ya estamos de regreso. En todas las notificaciones, ahora voy a abrir el chat al lado para ir leyendo los comentarios. Le hago que no. Pero igual, bien, pues igual, así nos permite sumar gente por acá. Obviamente que corta todo el hilo que llevamos. Parece que después de las 2 horas, mira, pues 2 horas de transmisión, no sé, algo pasa. Y acá obviamente estoy con una velocidad de transmisión mucho más rápida, así que igual es positivo. Acá las respuestas son más rápidas, es más fluido, así que mucho mejor. De hecho, voy a hacer un ajuste, voy a mejorar la calidad. Lo voy a retirar a 1080 y a 60 cuadros. Ahí le va a hacer José Carlos. Oye, compartan la transmisión, inviten a la gente. Gabriel, no sé si puedes compartir la transmisión en la página, la de YouTube, o sea, la de Facebook, para que la gente sepa que nos movimos. Deme un segundo, voy a hacer una modificación. Dime, hijo. Que no hay problemas. Ahí ya le bajé un poquito la música. Pero igual, como les digo. Sí, estamos subiendo. La idea es llegar a 50%. Al 50% de experiencia y día. Deberíamos hacerlo. Espérenme, déjame revisar un detalle. Ya no. Había actualizado la página. O sea, la transmisión para poder transmitir a 60 cuadros, pero no me permite. Tendría que hacer una transmisión nueva. Pero parece que va fluido, ¿no? Ahora voy a tener el chat afuera. Capi. Dígame, hijo. ¿Quieres ver a Mario que le pase algo?
Mira, yo te quité acá tranquilo, ¿sí? Mira. No puedo. Espera. Te tienes que venir, bla bla bla, con la cuestión. Espera. ¿Cuándo se cae? En 3, 2, 1. Antes me pasaba que le se caía y quedaba así. Como que. ¡Ahí está! What the fuck? Se cayó de cabeza y se enterró en la arena. Y normal, cuando caigo de una altura alta en Mario, acá en el desierto, que normal no me pasa nada. Claro. La vida real no es así, pues. ¿Qué pasa si te caes de una altura alta en la vida real? ¿Cierto? Ni pensarlo. Ni pensarlo. Juré de mini poker. No. No, no quiero ser puré. Yo tengo una larga vida en mi vida. Con varios logros en el juego. Con varios amigos de eso. No quiero terminar en ser puré. Hoy éramos 20, ahora estamos solamente somos 6. Me siento como cuando conversábamos en antiguamente. Ah, no hay casi nadie persona. No me deja ponerlo en la página, pero lo compartí en grupo de MS, ok. ¿En serio? ¿Solo 6 personas? Sí. Espérame, déjame que esté en algún PC. Ahora sí, dejé el chat al lado y yo estoy entrenando. Sí, ahora voy a leer el chat mientras entreno, ¿ya? Como les digo, se ve fluido, se ve bien. Bueno. La cosa es que me permite obviamente responder mucho más rápido, sobre todo para los concursos, súper bien. Entonces por eso igual lo utilizo. De hecho, el tiempo desde que ustedes envían el mensaje hasta que yo lo respondo es 5 segundos, creo que 4 segundos tiene. ¿Por qué dejaste CLP? Porque acá ya me enfoco en entrenar. Y en subir de nivel. ¿Están preparando la 11? Ya. Acá ya estamos de lleno ya en lo que es la ruta del 275. ¿Te vas a preparar un café? Sí, un cafecito como yo dije, nada más. Hola, Juan Corsa. Acá estoy ganando. A ver, se queda sentado. Ya. Como que tiene bastantes animaciones. Ese protagonista acá es Mario, obviamente. Gano un 6% a la hora, 6-8%. Puede ser más en todo caso, dependiendo. Hijo, oye, pero ya que me molesta el reloj. ¿Y la transmisión igual? No. Un 6% a la hora, más o menos. 5-6% a la hora. En 10 minutos hago 1%. Así que. Para los que se quejen de que entrenan y no suben de nivel, yo les cuento que. Acá es más terrible todavía, pero se pasa bien. Yo lo estoy pasando fantástico. ¿16 horas puede ser? ¿Cuánto? 16. ¿Vas a grabar 16? No, me pregunta cuánto me demoro en subir de nivel. Yo digo como las 16 horas. ¿Cuánto te demora en subir? Sí. ¿Es difícil la parte? Sí. ¿Cuánto? Sí. Muy bien. ¿Pero qué nivel? 2.59. Yo creo que el siguiente nivel va a ser más difícil todavía. El siguiente nivel ya van a ser como, ya van a ser 30 horas por lo menos. ¿Qué? Entre... ¿260? Sí. Subiendo, obviamente. ¿Y plata cuánto sacas allá? No, saco lo mismo, saco como 1 billón. Yo creo que siempre estoy sacando entre 750 y 1 billón. Limpio. Si acá el tema es que no, ya no hay droplets, entonces igual se pierde un porcentaje.
pero la experiencia no sé, no es demasiada la diferencia de experiencia. Por eso digo, hoy ya tocó estar en modo sin pantalla. Mi hermosa cara. O sea, tú colocaste un video sin cara. No. La muestra tu cara. Así que plata, como les digo, plata como 800 millones. Faltó el perrito trabajador. Sí, hoy día no está el perrito. Le dimos, lo dimos de baja, de hecho. Me había dejado el teclado con mucho barro. Así que lo sacrificábamos, pobrecito. Se llamaba. No sé, ahí ustedes pónganle un nombre, pero lo sacrifiqué. Fue un buen compañero, pero. Muchas ¿El gracias. perrito ese? Sí, un perrito que trabajaba. Me ¿Esto dejó con fue? mucha tierra, me dejó con mucho barro el teclado, así que. No, un perrito que había puesto en la cámara a trabajar. Creo que Gabriel se llama el Firulais. La persona con cabeza de perro. No le digas así a Gabriel. ¿O no? ¿No estás hablando de Gabriel? ¿La persona con cabeza de perro? No. No, no es Gabriel. Ah, ya, ok. ¿Cuál es la persona que tiene un chaleco y una cabeza de perro? Ese es el que le digo ese, el perro. ¿Quién es? Una animación del cómic. ¿Cuál? El perro que parece con una capucha, una persona con cabeza de perro. Sí, que no, ese no es Gabriel. Oye, Gabriel, pasa tus datos, pasa el WhatsApp ahí por si quieres tener alguna cita con alguna mujer. Ah, ¿de repente haces match con alguien? ¿Con tu crush? ¿Encuentras tu AP por acá? Ah, Dios mío. Oye, Careri, qué malvada que es, lo único que hace es reírse, es como. Me la paso genial con póker. Claro. ¿Cómo estamos, Luciano? Luciano Jara, bienvenido. Lamentablemente estaba. Sí, bueno, me cambié de mapa y ahora ya estoy subiendo 6% a la hora o 5 o 6% a la hora. Sí, está bueno. Dime, hijo. You love me? Of course, motherfucker. Yo te dije me amas, ¿no? ¿No has podido entrar? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah. Con Google. ¿Tienes la cuenta asociada con Google? Como diría Z, reflojo por la pincha. No conozco, no sé la verdad, cómo podría solucionar eso, del tema de ingresar. Yo soy todavía de esos jugadores antiguos que tienen su ID y su password. No asocio muchas cuentas a mis servicios de redes sociales. Esos de OnlyFans y cosas así, yo no suelo utilizarlo.
para mi juego. Dime, hijo. Sí, hijo, te amo. Ya, seriously. Sí, un fancito de Zeta Super Saiyajin. Sí, pues mi hijo, fanático de Zeta. Bueno, no era, un poco. Ve todos sus videos de Zeta, todo, todo, todo. Se lo sabe de memoria, weón. De hecho, juega. Después van a ver a Mimi jugando Mario. Se lo sabe de memoria, weón. De memoria. ¿Mario? Sí, más de 64. Sí, ¿cuál? Luciano, ya campeón el arma arcana. Ahí está. Esa es la que estoy utilizando ahora. Y de Magnificent tiene 3% de ataque. Vale, muchas gracias. Oye, hay que hacer crecer esta comunidad de YouTube, hay que hacerla crecer. Hay que llegar a los mil. Creo que van 300, 300 y algo. Sí, así que los que suscríbanse muchachos, los que no lo han hecho. De hecho, podríamos hacer más streaming por acá y obligar a la gente que se venga para acá. No, o sea, no obligar, pero decirles que vengan. Sí, decirles que a partir de ahora las transmisiones van a ser vía YouTube porque Facebook ha presentado ciertos problemas. Dime la verdad, ¿Facebook tiene un error? Dime la verdad. ¿Debe tener varios errores? ¿Me están mintiendo? No. ¿Cómo me están mintiendo? Facebook es de viejos, what the fuck. Oye, Benja, ¿vas a ir a tomar once en la mesa? Ok. ¿Te pregunto? Preguntarme. ¿Y si es que vas a ir a tomar once en la mesa para que se están sirviendo ya? Yo voy a tomar un café, ¿no? Pero dime si o no. Ya dije. Si quieres, ¿no? Yo digo para que comparto. Te apoyo por mil. O sea, por eso te digo, yo creo que la comunidad de YouTube podríamos hacerlas crecer y ¿cómo se llama? A mí me gusta más que nada por el tema de la respuesta. Como puedo transmitir en con la transmisión del tipo ultra, me demoro 5 segundos en responder. Para los sorteos sobre todo es súper beneficioso, aunque Facebook no puedo desconocer esa red. Pues sí, YouTube fue primero, pero Facebook ha crecido muy rápido. Donde tú naces, hijo, tienes que criarte ahí, ¿viste? Naciste de nuevo, criate. ¿Tu celu? ¿Tiene carga? ¿Sí? ¿Tu celu? Más uno, el mío. ¿Sí? En la pieza tiene 1,15. Ah, ya. Tráeme el mío, porfa. No. Trabaja, esclavo. Pero empújala, pues, si debe estar ahí encima de la camita del celular o en el mueble. Golpeale.
Y si mejor... ¿Ya está? Ya no queda rata. ¿Ya entrado, pero con permiso? ¿Ya está? ¿La fe? Sí. Aún me está pisando, pero da igual. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing. ¿Todo bien lo estoy haciendo? Ya me muevo como profesional, mira. Ya puedo saltar y ya puedo saltar doble salto y atacar al mismo tiempo y subir al nivel de ejercicio. ¿Aténtalo? De hecho me está divirtiendo el juego, no sé, porque a veces cuando me dices que lo hice para cuando puedo un solo o alguna cosa, yo como que me quiero salir porque me dio. Sí, pero todavía muy chiquitito para esto. Hola, Undino, ¿cómo estás? Oye, saludo a todos los que están viendo. Acabo de hablar y se escuchó el tiro. Ah, no, tiene una respuesta de un segundo. Gracias, Mundino. Ahí estamos, todos los días trabajando a poquito. Para llegar al 275. La weá esa, weón, sí, chileno, pues, chileno. ¿Dijiste que vaya a tomar la once? ¿Qué? No, pero sí, no, pero no hay nadie. No, están ocupaditos. Deme un segundo, muchacho, un segundo. Y ahora sí. A ver si volvemos ahí. Ahí volvió a ver.
Estamos, ¿no? Se escucha, se escucha, se escucha. Estamos, estamos, estamos. Sí, ok, bueno. Lo que pasa es que como no estoy transmitiendo, bueno, todo bien. Ya acá. Okay. Lo que pasa es que como no estaba transmitiendo en 60 cuadros por segundo, le bajé un poquito la calidad. Estaba muy alta la calidad y el computador de repente se me colapsa. Devuelve la laptop. Devuelve la laptop sin vergüenza. Oye, vamos, pero como avión, weón. Pero como avión. Todo bien, todo bien. Todavía nos queda 1 hora y media. Así que. Oye, Gabriel, veo que tienes una herramienta, ¿eh? Acá ya también eres moderador, así que si alguien se porta mal, para afuera, para afuera. Y sí, soy chilenito. Chileno ahí con ese acento tan particular. Odiados por muchos, queridos por otros muchos también. ¿Cómo estás, Joseph? Ahí puse en Facebook que nos vinimos para. Me mandaste una pregunta por Discord. ¿La vamos a revisar? Personas viendo, buenísimo. Ah, se me fue la poción de velocidad de ataque. Ahí se nota el tiro. Se nota mucho la diferencia cuando tengo la poción puesta y cuando no. Ya, pero ahora ya no deberíamos tener problemas. Oye, dejen tranquilo su urbano. ¿Por qué tanto odio? Lo que tienes atrás es el familiar de Demian, no, es el soul del arma. El soul de Demian. Viste, ahora me llegó recién, me llegó la notificación que el video está silenciado por el tema de la música, así que voy a tener que mandar un correo o algo para. Mini Poker, hola hijo. Ahí está Mini Poker mandándome saludos por YouTube. Mini, ¿por qué se puso? Más lindo. Sí, mi amor, lo sé. Te amo, mi chiquitito. Joseph, ese skill sí es relativamente buena. Combat Orders. Sí, mi amor, sí lo sé. Sí sé que te cambiaste tu nombre de la cuenta para que se llame Mini Poker. Esa habilidad en particular es buena, pero. Pero, ¿cómo se llama? Pero tienes que pensar que en la Matrix. ¿Qué pasó, mi amor? Arriba, puras caritas felices, mi amor. No tiene que haber caritas de pena. Ya, oye, va a estar el spam. Pero si no te va a tener que banear. Creo que Gabriel vamos a tener que banear a Mini Poker. Se está portando mal, no está haciendo caso. Dime, hijo. ¿No será transmisión? ¿No? Perdón, me parece que también voy a hacer. ¿Ha caído? No, no creo que se haya caído. ¿No te cargan el teléfono, quizá? Mira, dice que está vivo. ¿Ya? Me parece que viene al final del video. Avanzar o iniciar el video. Ajá.
actualizar. Sí, me parecen que hay tres personas, pero no sé, no sé qué habrá sido. ¿Alguien no quiere que haga stream? ¿Me estarán boicoteando? ¿Me estarán echando los canales abajo? Pero si ahí dice, en todo caso, dice en la descripción que que la música está proporcionada por... ¿Dice ahí? La música prevista, la música provista, no sé cómo se dice, por esa página. Que hay que colocarlo en la descripción y estaría todo ok. Sí, el tío YouTube es malo, pero cuando le traiga mil personas viendo el video o 300 personas viendo el video, ahí se le va a olvidar que soy malo, bueno, o que es malo. Bueno. Cuando me mande mi plaquita de que tengo muchas visitas, ahí le van a brillar los ojos. ¿Ah? Así es. Deberíamos estar llegando, nos falta 8%, un 8%, casi un 7%, y nos queda una hora. Deberíamos estar llegando muy bien en el tiempo y en la hora, al 50%. No les voy a mentir, es agotante, es agotador. El nivel de concentración que hay que tener para no bajar el ritmo, para escuchar, para leer, estar concentrado, es un ritmo totalmente distinto. Poker dice, ¿para cuándo los videos de guías, personajes, party quest, etcétera? Acá tu voz en off present. Y... mi voz en off. Tengo mi moderador, mi productor, que es Gabriel. Estos controles poco. No, usted no lo haga, porque es con agua caliente. No lo haga. Espéreme, yo voy. ¡Mini! Lo de la B-Matrix, ¿qué es? ¿Quién recomienda? Básicamente tus vídeos perfectos. ¡Benja! ¡Venga! Perdonen si hablé un poco. Perdonen si hablé un poquito más fuerte, pero... ¿El cargador de cero negro? Ahí está el cable, no te dije que arriba. Ya te voy a hacer un tecito. Va a morir mi cero. No creo que no sobrevivir. Te voy a dejar notar la habilidad y tú vas a seguir saltando de lado a lado. Ok, déjame ir a cargar.
Ahí te aviso, José Carlos. Y bueno, nos encontramos aquí directamente desde los estudios de PokerStars para contarles sobre la nueva guía que nos trae Poker hoy día. Así tiene que decir. La verdad es que no enseñan mucho, pero véanla, porque es de Poker. Y véanla. ¿Para? Ah, cierto. Sí, espérame. Dale la mano. Me equivoco. Hasta en ese mundo te siguen soltando equipamiento nivel 140. Sí, bueno. ¿No es cierto? Ya deberían estar liberando Fafnir acá, así como de equipamiento en el suelo. ¿Te imaginas ahí? Solo una persona se ríe de lo que escribí. Creo que José Carlos está postulando para el ban del día. Recuerda que hay horario de protección a menores, José Carlos, y ciertas palabras no deben ser reproducidas. Papi, Dígame, hijo. ¿cuántos años se necesita para estar en un asiento delante de un auto? ¿Nueve? O sea que ya no es necesario de cuando vaya con el tío, no tengo que decir. Si viene una verdad, un carabinero, eso, yo tengo que decir que tengo 9 cuando tenga 7 o 6, 5, 6, 8. ¿Recuerdas del tío Sí. que me llevaba en el auto? ¿Te imaginé que era Fabi? Vale. Ciertas palabras no pueden ser reproducidas. Habló el señor que hace jugar juegos de casinos maplero a su hijo. Ah, así nomás, señor José Carlos. Ah, Joseph. XDTTT. Oye, de hecho podríamos activar hasta el bot ahora que estamos en YouTube. ¿Lo activamos? ¿Activamos el top, el bot? Así. José Carlos ha dicho. La 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 la. ¿Te acuerdas cuando íbamos por la calle, por ejemplo, cuando hablaba acá? Gira a la izquierda en Antártica y deja a Benjamín en su destino. Claro. ¿Por qué? Ahí hay experiencia, hay dos bolitas de experiencia. Vamos, la agarras rápido, ¿cierto? Y ahí hay una última, unas últimas. ¿Sirve harto? Se le está yendo la experiencia. ¿La J ya funciona? Llegó la hora de Laura. Pero me voy a buscarlo, a ver si lo tengo todavía por acá. No sé si lo borré. Ah, lo bajaron. Está en mantenimiento la página, weón. ¿El chat? ¿El bot? Sí. ¡Piri! Uy, no le he hecho preguntas. ¡Piri! ¿Te acuerdas cuando tú presionabas el mantenimiento presionado? ¿Cuánto hicimos? 225 millones, la misma cantidad, así que el rifle basta. Ya, yo me ahora. Llego ya. Yo me estoy yendo ya. Llegó mi hora. Llegó mi hora. Ah, no, pues no es ahora. Me empiezo a mover y saltar y eso. Seven songs, seven songs, seven songs.
Comenta mini poker. Te comento. Suelta en frenzy. Dale mini poker, dale con todo. Uy, la hora de mini poker. La hora de mini poker, fin. Llegó la hora del mini poker. Comenta mi mini poker. ¿Y por qué comentar? Porque llegó mi hora de irme. Me está viendo. Lo mandé a la verga. Pinche pendejo. Le serví este bien caliente para que no vuelva en un buen rato. ¿Nada asesorías por OnlyFans de sacarme eso? ¿Por qué les voy a cobrar? ¿Por qué deberías cobrarle por enseñarle a jugar? ¿O a mejorar su personaje? El conocimiento se comparte, no se cobra. Si ustedes quieren colaborar con el canal, lo pueden hacer a través de Streamlabs, pero es un aporte voluntario, no es algo que yo cobre. No es que yo cobre, sino que, como digo, los aportes son voluntarios. Así que tranquilo, si necesitan algún tipo de ayuda, después lo vemos y corregimos los errores que puedes estar haciendo o vemos las mecánicas de tu personaje, pero... Ya, como te digo, los aportes son voluntarios. Si ustedes sienten el deseo de colaborar, hay un link de Streamlabs ahí en la descripción y lo pueden hacer. ¿Cómo estamos, Carlos Oviedo? ¿Cómo estamos, Carlito? Me cambié a YouTube un rato porque en Facebook me han bajado muchas transmisiones ya. Así que si esta transmisión aguanta de aquí al final, aunque tenga la música, ya. Me voy a venir definitivo a YouTube. Y vamos a utilizar la plataforma de Facebook solamente para enviar los links de las transmisiones. Acá igual tengo mejor tiempo de respuesta, leo los mensajes más rápido la respuesta, se hace más dinámico. ¿Qué dicen? ¿Llegamos o no llegamos al 50%? Thank you.
Papa con huevo versus huevos con papa. Ay, Dios mío. Huevón con papa. La pelea del siglo. La pelea del siglo. Otro libro. Llegué tarde para las 10. Tiene un por ciento de 0,223, buenísimo. ¿Cuántos tríos perfectos tienes ocupado? Tengo 6 espacios. Tengo 6 ranuras ocupadas para los 4, o sea, perdón, tengo 4 ranuras para los 6 tríos perfectos. Igual bajo harto la audiencia. Estamos, creo que 5 personas mirando, pero bueno. De a poquito vamos a ir sumando. Si la gente empieza a ver que las transmisiones van a ser por YouTube, la gente se va a venir para acá de a poco. Ah, 14. Enumerarse. 1. Contemos. 2. 3. Enumerarse. Como guiar los tiempos en la escuela cuando no enumeramos. Ya, yo sé el 1. El que repite es un huevo podrido. Ah, John Meléndez. What the fuck. No hice día con ustedes, muchachos. Vamos entrando de lleno ya a la última horita de entrenamiento. Quedan 6 minutos de la tarjeta de doble, o sea, de experiencia y de drop de los views. Y vamos entrando de lleno a lo que es la última hora de entrenamiento.
Oh, tráeme un cafecito. Bueno, con un café. Tengo siglos de no entrenar, eres un gran ejemplo. Sí, me han dicho, todos me preguntan, ¿y la raya para cuándo? Todos me dicen, oye, póker, ¿y la raya para cuándo? Oye, contarles que hoy día en la noche voy a estar haciendo un run de luces con la guild de Aquinoctis, ¿ya? Así que están todos invitados, vamos a estar viendo cómo nos va. Careri, de verdad que Careri me impresiona el nivel de pervercente. Aparece solamente para tirar sobrecitas, para liberar su gas. Sí, lo vamos a hacer después de YouTube, ¿ya? Lo vamos a publicar más ratito. A través de YouTube, ¿ya? Ahí van a escuchar. Uy, no, pues van a decir, no, no, muévete para arriba, viene dragón, la bomba, puta madre, la bomba. Ahí vamos, todos los comentarios en tiempo real, ¿ah? Ya, pues concha tu madre, muévete, muévete. Puta la weá, te moriste, no, puta la. Ahí vamos a escuchar todo. No, para nada. No, visto el video de Diego. Claro, no sabes si es de Maple Story o es de Counter Strike. Baja para arriba, sube para abajo, te están diciendo, sube para arriba. Ay, Dios. Mientras tanto, Careri viene con su agüita de tamarindo que sabe a Jamaica y. ¿Cómo estamos, Rafa? ¿Cómo te fue en el trabajo hoy día, güey? Felicitaciones, felicitaciones por tu primer día de trabajo. Sí, Careri viene ahí con sus agüitas de tamarindo que sabe a Jamaica y. ¿Ah? Agua fresca, llevar su agua fresca. Todos tienen que ganar un porcentaje. Ah, caray. Oye, acá te tengo que dar. Estoy al 100% de experiencia y no sube nivel. ¡Ayuda! ¡Pégale! Mira, si eso no, si eso, si se te quedó en el 100%, tienes que reiniciar el juego y después vas a subir. Es un truco. Siempre pasa, siempre pasa. O creo que le tienes que pegar un puñete a la pantalla. Un combo a la pantalla. Oye, oficialmente esta es mi primera vez que termino las 4 horas en línea, weón. Y la cámara joven, no, hoy día no estaba en condiciones para. Careri, tú no escuches eso, tú eres muy joven para escuchar esas cosas. Aunque la juventud de hoy en día se la sabe por libro, po, ¿ah? Dan clases de perversión. Claro. Ya me he hecho 2 horas de entrenamiento y subí el nivel. He hecho 15 notes y 24 minutos. Buenísimo. ¿Terminaste? Ya. A mí me queda una horita y termino acá. Y de ahí. Viene tu hora de Maple Story. No, viene tu hora de Fall Guys. Fall Guys, ¿no? Es necesario donar por unas estrellitas para jugar. No.
Sí, más tarde viene Lucita. Y con papá. ¿Cuánto saco de meso? 2.25, Rafa. Pero de experiencia saco muchísimo. De experiencia estoy sacando como 80 billones, 80, 90 billones de experiencia. Estoy haciendo un 6% de experiencia más o menos. Que es mucho. Podría ser más. Si tuviera con MVP y otros buffos adicionales. Sí, pues. Sí, pues, pendejo, te amo. 200, 225, he sacado la última hora. Pero no estoy con poción de legión. Si estuviera con poción de legión, quizá hago 300. Que la gente me pregunta cosas por privado ahora, me preguntan sobre el farm de mesos. Mucha gente quedó sorprendido cuando le mostré la foto de 296 millones en una hora. Es como, ¿me recomendarías utilizar pociones de este tipo? Sí, señor, utilícela. ¿Me recomendarías hacer esto? Sí, señor. No, señor. Y yo como, what the fuck, si yo soy un simple jugador mortal, uno igualito a ustedes. ¿Será porque soy chileno? ¿Seré especial? ¿Seré especial por ser chileno? ¿Es eso? Díganos, no se queden silenciados. Como ayer estabas dando los consejitos por Discord. Pensé que eras argentino, what the fuck, man. Y Gabriel, por favor, sácate ese pseudo Gabriel, ese plagio que tienes ahí, para afuera, pero para afuera, weón. Van, primer ban de YouTube. Para Gabriel 2345, que más encima tiene un nick troll, weón. Es como, ¿quién se pone 2345 y XD? Es como, ok. Es como, voy a crear una cuenta spam para subir otro canal. Es como, what the fuck. Que pase por favor adelante el niño 2345XD, por favor. No, po, no te pedí nada más así. Tenía como 10 años cuando creé la cuenta, dice. Ay, Dios. No, si no conquistamos el mundo porque no queremos nomás, po. Oh my god. Qué buen momento me has dado. Momento de clip. Ah, esto tiene que estar. Esto tiene que estar en un clip. Lo vamos a subir. Vamos a generar un clip a partir de ese momento. Viste que me alegra la tarde, weón. Qué bueno. ¿Te la hacen graciosa? Sí, me la hacen graciosa, weón. Me la hacen más amena. Tenías que liberar tu gapo, hijo, como todo el tiempo. Si no me lo quiero guardar y se guarda suficiente gas, le exploto tirando un gas fuerte que escucha en todo el mundo. Sí. Me termina escuchando. ¡Gas! Me recordaba. Chicos, usen condón, usen preservativo. Porfa. Cuídense. No crean eso de que. No, yo te aviso. El yo te aviso no funciona. I am dying.
¿Qué pasó? No, nada. No, es que la gente está acá contenta, está feliz. ¿En serio? Sí. Lo estamos pasando bien. Sí, mi amor. Muy buena. No, mi amor. Yo te quiero mucho, hijo. ¿Te quieres a mí? Sí, mi amor, a ti. Te quiero mucho. Estoy orgulloso de ti. No, como no te voy a querer, mi amor. Que siga mi consejo, acuérdense. Acuérdense. Nada de avisar, yo te aviso, eso no funciona. Sí, mi amor, yo te amo mucho. Queda un 5%, hermano, queda un 5%. Yes, motherfucker, I love you. Me, no, love you. For you, decirme, motherfucker. Por decirme, what the fuck es inglés. Te voy a dar un golpe en las nachas. Level a full, tío Walker. Sí, Andrés, estamos, pero full. Hoy día estábamos en 26% y dije que apenas cuando terminara este directo íbamos a estar en 50% y ahí vamos. 46, estamos haciendo un 6% a 7% a la hora. Dígame, mande. ¿Me puedes enseñar cómo se hacen las matemáticas? ¿Cómo se hacen las matemáticas? Uno más uno es igual a 4. ¿Cierto? Te vas a ir de palmazo, no, ratito. Cierto. Sí, sí, cierto, bueno, te lo acepto. El significado significa, la respuesta es 11, porque 1, 1. ¿Alguien se lo quiere llevar? ¿Quieren un mini poker gratis? ¿Quieren un mini poker, por favor? ¿Cómo estamos, Oscar? Oye, me encanta esta plataforma, la respuesta es muy rápida, muy rápida. ¿WhatsApp? ¿O sea, Facebook? Sí, YouTube. Ah, cierto. Sí. Todo llega más rápido, los comentarios, las respuestas. Estoy transmitiendo a la misma velocidad, 6 megas de subida. Y... y todo muy bien, se escucha bien, se ve bien. Tenemos de todo, tenemos juguito, tenemos moderador, tenemos hammer. Tenemos todo. Somos tremenda industria. Industria, Benjamín, todo está. Ay, Dios mío, qué raja. Oye, no, pero fuera de bromas, tenemos de todo, tenemos juguitos. Careri está encargada de servir el juguito aquí, de ofrecer sus agüitas de... agüitas frescas, ¿eh? Gabriel está ahí con el Van Hammer. De ahí tenemos a José Carlos, nuestra voz en off. Me voy un rato y ya están rajando de mí, seguro. No, muchacho. Pieza fundamental, papi, del stream. Dime. Si quieres borrar mayoría, ya, acá ya. Porque en ese tiene un poco de error. Ah, ok. Yo para ya tengo otro, tengo hasta sombra, tengo otro en la cámara. Porque no estoy mal agradeciendo. Pero sí, no estás mal agradeciendo. Eso sí, no estoy. ¿Eres un mal agradecido? What the fuck? Gracias, muchacho. Thanks for mini poker, pero que está por mí. Claro, yo lo saco, no te preocupes, no funciona tampoco. Vi que andaba Sixto por ahí. ¿Todavía estás conectado, Sixto? ¿Te estás escuchando las locuras de mini poker? ¿Podríamos hacer un... vamos a hacer un canal? No, un concurso no. Hoy día no, pero los concursos son los días domingos. ¿Cómo se llama? Vamos a hacer
Me dijo que ya estaba al 50% tan rápido y eso que ayer no entrenaste bien en la tarde, ¿no? No, pero lo más es que es lo que les decía ayer, cuando me propongo entrenar, soy súper decidido en las cosas, pero mijo, soy súper decidido en las cosas, entonces, ¿Ya te dije el mensaje? si algunos me Ya dicen, han ven. madurado, hijo. Sí, ya han logrado mis pequeños. Ahora salgan y vayan por el meso, por el gas, liberando todo. Así que no, eso, cuando entreno me soy súper exigente conmigo mismo igual. Los chicos han visto que estaba entrenando las 4 horitas o ¿Y a ayer se cambió? las 3 horitas estoy pero full, 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 full. No he tenido descanso. Trato de hacerlo lo mejor posible. Ya pues, hijo. No. Terminó de hacer su café. Vino. Qué gana de tomarme un cafecito, así un cafecito, un mocachino cortadito así. Qué cosa más buena. Un mocachino, un cafecito con chocolate, con café moca. Qué cosa más Oye, rica. ¿me para adultos? No, ni tanto. Mi mamá me da de probar un poco. ¿La vacas antes? No me interesa lo que haga esa persona. Me daba de probar un poco del mocasino. De hecho, el día que solo vendían café gratis, no, de hecho vendían no, regalaban café gratis. Ese día cuando vendimos cartas, le regalaron y me dijo que si quería tomar un poquito más para probar café. Imagínate, hubiera tomado tanto café, me hubiera vuelto loco. No. Es que es en Canarias. Vuelve loco a los niños. Un mocachino, o quizá un, como dice, un frappé, o un, ¿qué otros? Un macchiato igual. Eso igual me gustan harto, los macchiatos. ¿Qué Por es un eso. maquiato? Es otro tipo de café. Café de color café. ¿Papi? Dígame ¿Existe el cómo. café de naranja? Sí, también existe un café con naranja. No, 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 café de color naranja. No, de color naranja no. ¿Un café amarillo? No. Sí, pues, No. y hay uno. No. ¿Es el que se va por la alcantarilla? No, ese no es café de colitis. ¿Ya sabes lo que Diarrea, sí. Eso no es café ordinario. Todavía tiene colitis? Oye, Oscar, no nos quieras vender la pomada, loco. Esa es un vil pretexto para tú, ya sabes qué. Es como invitar a ver Netflix, ¿ah? ¿Vamos a ver la película? Jaja, ja, ¿cuál película? ¿Ah? Se hacen un café delicioso. Sí, mi amor. Pero, yes, hijo, yes. Me atrapaste, sí. Así que te pillamos, pues, compadre. Oye, quedan 45 minutos y ya estamos llegando al porcentaje número 47, así que vamos, pero como avión, muchachos. La cual les dije, vamos a llegar al 50% y yo creo que vamos a llegar sobrado de tiempo. O les digo. Oye, papi, dijiste como un avión y ahora está sonando un avión. Sí. Es como que aprendiste el futuro, ¿cierto? Y mi papá dice el futuro. Es. Suelo tener ese poder, hijo, de ver el futuro. Yo veo a 10 personas bañadas de este canal. Papi, ¿cuál va a ser mi futuro? ¿Qué día voy a hacer? Yo no sé, solo decía que tú vayas a tener un futuro.
¿Ya te sientes más cómodo en ese mapa? Lo pasa, Oscar, básicamente el tema de la Claw mejoró mucho el rango del personaje, mejora mucho todo. Entonces, el temor que tenía era no llegar a un buen porcentaje por, ya, pero sí, básicamente no hay mucho que adaptarse, mucho que acomodarse, sino que, como te digo, calcular los tiempos más que nada. Cada cuánto tiempo tengo que castear. Después le voy a mandar una foto a Keeper. Oye, Keeper, ya subí a 260. Me va a decir, ¿qué? La otra vez cuando le decía, le conté que, en qué estaba, pues. El tema de farmeo meso, el tema de todo. El tema del farmeo. Y quedó realmente impresionado. Careri, esa carita que te pone traviesa, Keeper. Parece que sí, ¿ah? ¿Eh? Vaya, vaya, hoy día Careri nos ha revelado un secreto importante. Sabemos quién la pone traviesa. Nell tiene novia. Sí, vaya, vaya. Ay, si no la tuviera. Ajá, ay, si no la tuviera. Ah, caray. Estás entregando información muy valiosa. ¿No estás conectada? ¿No estás conectada, Kennedy? ¿Dónde andas? ¿Estás en Escania? O ya me borraste de la lista de los amigos. ¡Oh, qué feo! ¿Te traicionó? Sí, me traicionó. Me traicionaste. Me has traicionado, Careri. La Careri, la Careri. Careri León se llama. No importa, todas regresan, todas. ¿Alguien dijo sorteo? ¿Sorteo de lunes por la tarde? Comparte esta página y ya estaremos participando. Ah, si una Nintendo Switch te va a dar una patada en la raja, te va a dar y listo, te va a quedar, weón. Una mansión. Una patada en la raja, te va a dar. Una Mollini. Una Nintendo Switch, que es el pol de la Nintendo Switch. El pol. ¿Mi amor? ¿Nada? Sí, hijo. No, yo no creo. ¡Yo no creerte! Yo no creerte. Tú mentir. Oye, Rafa. Rafa, Rafita. Hayan ganado. Papi, ¿Qué pasa, se hijo? dice bien, se dice así, hayan ganado. Hayan ganado. Cosas. ¿Que tienes un ganado? No, que gané. Que tienes un ganado de vacas, un ganado de burros. No, hayan ganado de que gané. ¿Cómo que hayan ganado?
Te voy a pegar, weón. No me gusta que hable mal inglés, weón. Me perturba que utilices malas palabras en inglés, weón. Escucharte hablar mal inglés es algo que me perturba de verdad, weón. ¿Por qué? No sé, weón. Oye, es... allá han ganado, sí, what the fuck, jajaja. Acá están diciendo allá han ganado, tremendo spam que tienen en el chat con el allá han ganado. Rafa culiao, wey. ¿Cómo es esa palabra? Súpate, lávate la boca con jabón. Benja, te vas a ir, hijo. Ya, suficiente. Volvemos después de los comerciales. No, Benja, suficiente. Ya nos quedan un 3%. Yo creo que vamos a llegar antes del 50. Yo creo que vamos a llegar a ser más de... Yo te iba a decir algo, pero... Creo que vamos a llegar más allá del 50%. 51 podría ser. Todo bonito. Ya, a ver, dale. ¿Yo? Sí. Ya estoy hackeando Mario. O sea, no hackeando. ¿Estás hackeando Mario ya? Estoy cometiéndole errores. Ah, te sí. Te digo que agarré una estrella, me la transporté de una a abajo del agua y no sé cómo. O sea, no hackeando, no estoy hackeando. Qué vergüenza me da, mi propio hijo hackeando un juego. No, no lo hackeo. No, yo no lo hackeo. Es solo escuchar que... Me deshonras, hijo. Me deshonras diciendo esas cosas. Pero si yo no estoy hackeando. Me deshonra, mi amor. Pero si yo no estoy hackeando. ¿Dónde quedó la dignidad, hijo? El juego limpio, el fair play. Pero si no lo estoy hackeando. No lo estoy hackeando. No, está bien, hijo, ya dijiste que estaba hackeando. No, estoy hackeando. No, estoy hackeando. Ya basta, Benja. Ya, corta el hombre, ya. Ya. Meja, te vas a ir si te sigues comportando así, ¿ya? Ya, te vas a ir si te sigues comportando así. Última vez que te lo digo. Bueno, no es mi problema. Ya. Tenemos 14 personas en vivo. Voy a parar un ratito, hijo. No. Que quería decir unas cosas, quería conversar. Cosas que no son de niños, pues, hijo. No, mi amor. Hágame caso. Ese es el tema principal de los niños, porque al final se involucran en mis actividades y no entienden que algunas cositas que escuchan no son acorde en su edad. Ese es el tema. Trato de integrarlo, pero siempre resguardándolo. Que aprenda, pero de a poco. Que escuche, pero de a poco.
cuando ya veo que se empieza a como a excitar y así como a saltar, ahí digo, ya hijo, suficiente. Si después no va a aprender a filtrar, ¿se imaginan va a estar en el colegio o va a estar diciendo cosas que no corresponden? Él sabe que su papá lo quiere, pero también tiene que ponerle los límites para que no cometa errores. La deshonra, dice. Primero te ganquero, que tengo que tener. Oye, Rafa, como te decía, ya recuperé platita, pues, menos mal. ¿Cómo dono por acá? Lo puedes hacer a través de PayPal, por Streamlabs. En el link de la arriba en el banner hay una hay un link que dice colaboración o aportes y aparece un signo de Streamlab. De esa manera puedes aportar acá en el channel. Hola Kevin, ¿cómo estamos? Yo ya estoy en la última media hora de entrenamiento. Última media hora. ¿Cuenta de Twitch? También tengo cuenta de Twitch. Tengo cuenta de todo, pero como les digo, en Twitch creo que si yo pago una versión Prime, una suscripción Prime, ustedes también pueden suscribirse al canal pagando $5. Creo que funciona así, ¿no es cierto? Y Twitch, obviamente que... Hola Meneval, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo, amigo? ¿Cómo va todo en con respecto a la situación? ¿Cómo te ha ido en el trabajo? Creo que sí. Creo que ustedes se pueden hacerse miembros del canal. Así que yo tengo una cuenta premium. Una cuenta... sí, del tipo Prime, del tipo premium. ¿Cómo va todo, Meneval? Tu salud, todo te... Sí, Kevin. Sí, estoy subiendo... Hoy día me propuse llegar hasta a 75%. Así que... Estamos terminando las primeras 4 horas. Y luego vamos a darle otras 4, pero más tarde. En otro turno, más en la noche. La idea, como te digo, es ya subir de nivel mañana. Mañana ya deberíamos ser 260. Sí, no, me imagino Manuel. Me imagino, debe ser muy fuerte, o sea, una sensación que vivías quizás anteriormente una vez a la semana o una vez al mes. Ahora la estás viviendo a diario, qué fuerte muchacho, con todo mi apoyo. Todo mi apoyo. Lo importante es que tú también te cuides. Kevin Acosta, por favor, borra ese comentario. ¿Cómo que va a ser fácil para mí? Sí, no, sí. Todo cuesta. No es fácil. Es dedicarle tiempo, dedicarle amor a lo que uno hace.
Areri, salió como mensaje cancelado, enviaste algo y lo borraste. Ajá. Diosito todo lo ve. Diosito todo lo ve. No envié cosas malas. Ajá. Gabriel dice, yo soy Diosito, what the fuck. Pero todo Dios debe tener su diosa, ¿eh? ¿Quién será nuestra diosa? Creo que Kareli está postulando. ¿La primera dama? No, 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 pues mía, no puede ser. De ataque, se nota el tiro, le vuelvo a decir, se nota el tiro cuando ya no hay poción de ataque. Se viene la diosa para el Discord. A ver, a ver, a ver, a ver, más respeto con la niña, más respeto con la niña, por favor, o con la dama. Ya le dije ya nada, nada de estar aquí subiéndose por el chorro ni comentario de ese tipo. Si la cabra no andará sola. No me vengan nada con wea. Ajá, ¿cuál niña? Eso me gusta, esto me gusta. Es un decir en todo caso, es una expresión, es una expresión decir que la dama no anda sola. Andamos resaca. Oye, a varios de ustedes los he visto dando vuelta con todos los streamers. Realmente los veo por donde Keeper, de repente los veo donde Churrito, de repente los veo donde Nibras, o los veo por todos lados. Vamos, últimos 2% para llegar al 50% que me propuse hoy día. Ese suburbano que anda picoteando un poco de todos los streamers, ¿eh? Pobre suburbano, ya déjelo tranquilo, el cabrón. Yo de verdad, desde que comencé con esto, siempre he escuchado a suburbano aquí, suburbano ya. Ya basta, pobre, pobre suburbano. Víctor Arroyo, ¿cuánto por ciento haces en 2 horas? De entre un 12 y un 15 aproximadamente. Sí, no, es que depende, todavía me faltan bugs de experiencia que podría utilizar. Pero sí, un 12% como mínimo. Oye, si tienes, deberías hacer un canal de YouTube suburbano. Todo, todo, todo un canal de YouTube, así que para que todos te sigan. Todos te muestren su amor hacia ti en tu canal, en tu propia transmisión. ¿Ya hay latinos en 275? No lo sé. Yo creo que sí, deben haber latinos en 275.
Oh, bueno, Diego, ¿cómo estáis? Hoy día sin cámara, pues bueno, hoy día es el día sin cámara. Por supuesto, aquí querías ver, ¿qué querías ver mi rostro? ¿Querías ver? Es que así me concentro más, bueno, si no. What the fuck? What the fuck? ¿Qué fue ese comentario, man? What the fuck? No, churritos, no. No tiene copyright. No sé si lo dices por. No sé si lo dices por huevear o lo dices de verdad, man, pero. O sea, de hecho en Facebook hace un rato atrás nos botó la transmisión, ya, pero luego después de 2 horas, ya. ¿Qué mapa recomendable tener 250 o 255? Depende, depende del trabajo. Yo te podría decir que tienes en las arañas, pero depende mucho de tu trabajo. Hay algunos trabajos que se paran en el mapa y matan solos, pues. Y otros como este que a mí me gusta por la movilidad, me muevo constantemente. Y también hay. Claro, ya sabes mover los dedos, dices que. Digo, ¿vas a hacer stream hoy día o no? ¿Vas a hacer alguna transmisión? ¿Vas a seguir subiendo tu personaje en el Burning? Yo creo que, como te digo, Víctor, las arañas es lo más recomendable antes de que pases a Limina. Puede ser algunos mapas del laberinto o algo en el Moonbridge, pero muy poco, los mapas son demasiado grandes. ¿Al ok? Las arañas sigue siendo un mapa razonable, ya. A pesar de que igual es grande, tiene 4 plataformas, pero. No sé, yo no jugué mucho la araña, la verdad. Salté de Arcana a Limina de una. ¿Qué más decía ahí? Poker, consejos para generar mesos. Creo que las recomendaciones son las de siempre. Un equipamiento de 100% de meso. Tarjeta de doble drop. Poción de 20% meso y drop. Un mapa cómodo donde pueda limpiar rápidamente. Claro, como dice ahí Rafa, la recomendación es no quedarse dormido en el intento. El máximo que he llegado a sacar en 1 hora son 300 millones, ya, y lo hice en Arcana. Y básicamente fue agregando el cupón de la Legión, el cupón amarillo. 296 millones en 1 hora. Pero súmale a eso que tengo los petit. Tengo dos petit ahí, entonces eso me ayuda mucho, me simplifica mucho el andar dando vueltas por el mapa para recoger de repente un saco, dos sacos. Sí, dale, buenísimo, hizo. ¿Qué más dice?
Otra cosa que optimiza bastante tu entrenamiento, sí o sí, tiene que ser las pociones de velocidad de ataque. Me ha ayudado bastante a mejorar la cantidad de experiencia que estoy sacando por hora. Hola Santiago, no, yo creo que voy a descansar un rato, voy a descansar y ya más tarde regreso en la noche para ir a hacer un lucid, una run de lucid con los chicos de Akinoji. Así que alisten sus jefes. Alisten sus jefes. Bueno, por lo menos cumplimos con las 120 nodes en 4 horas, así que... Llegué a los 120 nodes, que es como la media, 30, 30 en una hora. Una SSD 500 de 500 GB. Pagará toda mi pendeja. Qué weón este. Ay, qué weón. ¿Cuántas horas le meto al día? 8 horas en promedio. Pero en dos turnos, un turno en la tarde y un turno en la noche. Podría ser más, pero no. Porque si tengo ganas. Diego, ¿en qué calidad transmites generalmente? Pues yo ahora estoy transmitiendo en una calidad de 1080, estoy transmitiendo con un delay muy bajo. Creo que hablo y al segundo está llegando la respuesta al canal. Estoy como con. Creo que estoy como 2 segundos y con una tasa de transferencia de 6 megas. Si no, ahora tuve que le bajé un poco.
Le bajé un poco. Oye, ya estamos llegando al 50% de experiencia, muchachos. Ya estamos llegando. Llegamos más rápido de lo que pensaba. Bueno, estaba dentro de los planes en todo caso de esta jornada. Ayer tuvimos la actividad con José, nuestro amigo de Impera, que subió a nivel 250, pero hoy día dijimos vamos a llegar al 50% y llegamos. Sobrado de tiempo. Ya yo creo que en la noche vamos a llegar a un 75 y mañana ya vamos a hacer 260. Y así vamos a seguir. Pequino manda decir que era un vago. ¿Por qué? No logro. Hay cosas que de repente no logro descifrar en las cosas que dicen. No me caben en relación. Yo soy relativamente nuevo, nadie me conoce. Hello, hello, ¿cómo estamos? Raikia. Oye, no se olviden que la tienda de Rice finaliza, o el evento de Rice, mejor dicho, finaliza el día 25 de agosto, ya, para que cobren ahí sus moneditas y quién sabe. Le sangre más ink coins o arcanas para subir sus arcanas a nivel 20. We'll be right back.
hay un mapa más pequeño como los demás mundos, creo que no. Pero yo no encuentro pequeño este mapa, bueno. O sea, tiene dos plataformas solamente y no lo encuentro para nada grande. Ya llegamos al 50%, ya estamos listos con el objetivo de la tarde. Estamos listos, yo creo que vamos a llegar hasta un 50 y... Sí, casi un 51% vamos a tener. Así que súper, súper bien. Diego, ¿te perdiste el sorteo de ayer? Ayer estuvimos regalando 30k de Enex. No sé si participaste. No está Diego, parece que se fue, desapareció churritos. ¿Quién me regala Frenzy? Pregunta Antonio. Baja la música, parece el nivel de la música, ¿no es cierto? Bueno, Resarca, que te vaya bien. Gracias por venir un ratito a compartir. Últimos 5 minutos, ahí conectó el tío Churritos.
¿Qué debería priorizar para subir el rango? ¿Set de anillos, la armadura, el arma, etcétera? El arma solamente si es que vas a generar un incremento considerable. Si vas a generar un incremento de... No sé, yo por ejemplo invertí en el arma esta semana, pero porque me aumentaba 2 millones de rango. Si no, si el arma no, si no va, no sé. Solo si es que vas a generar una mejora considerable en tu personaje, te diría el arma. Pero si no, puedes ir buscando porcentajes adicionales en tu equipamiento. No siempre requieres un mejor rango para desarrollar las cosas. Así que también el porcentaje es de mecánicas. Como te digo, yo mi arma de Fafnir la utilicé desde el 150 hasta la hora, 258, 259. Pero ahora ya porque ya estoy enfocado en hacer los jefes finales, en entrenar en áreas más difíciles, recién modifiqué mi arma. Y mi arma ya es mi arma final. Creo que no voy a volver a modificarla. ¿Usas Absolab de evento? ¡Qué tipo más mentiroso! ¡Deja de mentir! Últimos 3 minutos, muchachos. Deberíamos llegar al 51%. Vamos por ese porciento de fondo. Ay, ay, ay. Vamos, queda último minuto. No creo que. No creo que alcancemos a llegar al 60, al 51, pero lo vamos a hacer igual. Desde ya agradecerle, muchachos, a los que vinieron un ratito acá a compartir. Desde ya agradecerles. Nos estamos viendo en la noche. Creo que vamos a llegar justo.
51, llegamos antes de que terminara las 2 horas. O sea, la hora. Sí, vamos a salir una transmisión. Una transmisión, aunque no sé si hacer un video o una transmisión. Me da la idea. Porque igual cansa. Sí. ¿Cuánta luz? Creo que tengo como 40.000. 39.000, 49.000, no recuerdo muy bien. Mira, muchachos, estamos listos. Damos por finalizado. Se desapareció el cupón, ¿no? Y ya expiró. No, pero es que la lead son 10 minutos más. No, y quiero descansar un rato, porque si no me van a pillar las dos transmisiones y generalmente descanso, me tomo un café, me tomo una ducha y después salgo de nuevo a la segunda transmisión. Ya, chiquillos, oye, gracias a todos por venir. De ahí vamos con la segunda transmisión más tarde. Así que espero que hayan disfrutado. No sé por qué se me bugueó esta quest de los combos. La quest de los combos, miren si se dan cuenta. ¿Dónde está la de los combos? Esta ya la completé y no la puedo terminar, ¿viste? No me aparece ahí para terminar. No sé si sale más adelante el término de esta quest, si es por fecha, no he revisado bien el evento. ¿Qué pasó, Kereli? Ya, así que eso, muchachos, que tengan una buena tarde. Yo, como les digo, voy a ir a descansar un rato, a tomar un cafecito. No, Piero, regresamos más tarde, ya, para la transmisión diaria, ya. Para hacer todas las cositas que hacemos. El Golux. Golux y hoy día vamos a hacer el Lucid. Así que misión que ya se acabó. Misión cumplida, 51%. Misión cumplida. Así que ya más tarde vamos a hacer una segunda jornada en la noche para llegar al 75%. Y mañana ya estamos subiendo de nivel en la tarde. Mañana en vivo vamos a estar haciendo el 260. Así que vamos rapidísimo, vamos súper rápido, vamos. ¿Ya? Así que a no perder la motivación y cada día nos encontramos más cerca ya del objetivo. Que tengan una excelente tarde, nos estamos viendo. Gracias a todos.